se me rompan. Esto es Pasó en América, el mejor resumen del día. Tenemos un compacto de algunas de las figuras que opinaron sobre el tema. Ginés Barón, de Rincón, que estuvo ayer, que creo que era amiga de él también, La Costa y otras más, mira. La pregunta es si te sorprende la catarata de denuncias que hay en la farándula, fundamentalmente. La catarata de denuncias, no, de abuso. No, me sorprende para nada. Hay gente para todo. ¿Te sorprendió lo de Jay? ¿Qué sé yo? Sí, como te sorprende lo que sea que no sabes de otras personas. ¿Lo conocías a él? Sí, obvio que lo conocía. ¿Eran amigos? Nos veíamos, teníamos algunas cosas, cantamos juntos, sí. Sí, pero no más que eso, digamos. Creo que estamos en un momento como sociedad de que celebro de que las cosas, que la gente se anime a hablar, ¿no? Eso es lo más importante. Estas cosas sucedieron siempre y hoy en día creo que ya tanto las víctimas no tienen miedo de expresarse y que poder comunicar y que la gente también escuche, eso es lo más importante. En relación con él, la que puede tener cualquier persona como de los medios, la verdad que he tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Esto que está pasando es algo que se tiene que saber verdaderamente qué es lo que pasó. Y qué decirte, me parece que hay una persona que está diciendo que le pasó algo y no vi con profundidad cuál fue su devolución, escuché algo como de un intento de justificación con una edad que a mí me parece que es injustificable aún así la situación. Soy mamá, tengo un hijo de 9 y un hijo de 14 o de 16, es una persona muy chiquita para que esté con una persona de más de 30 y me parece que en cualquier tipo de vínculo con amor o sin amor, esa persona más grande está arrastrando a la psiquis de una persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá. Te llevo a tu amigo Jay Mamón. ¿Hablaste con él? Es lo único. Si hablaste claro con que él. Sí, hablé. ¿Cómo está? Mal, ¿cómo va a estar? Cueta. Enojada. Se fue. Sí, no quería. Me enteré que no quería, Andrea. En ese contexto. No quería hablar en ese contexto. Tiene razón también, chicos. Parece que todos recién empiezan en la televisión, en el cine, que no entienden de qué estamos hablando. O entienden y por eso no quieren hablar. Escuchen, me gustaría compartir con ustedes la nota de Costa que sí habla y se mete a fondo. Mira. Para hablar un poquito de Jay Mamón, que empezó a hablar justamente en los medios, pensás... La pregunta es por qué no se calla. Okay. ¿Por qué deja de revictimizar a Lucas? ¿Por qué no está? Uh-huh. O sea, hay algo terrible que está haciendo, que es con todo el dolor del mundo, porque uno lo ha querido mucho. Uh-huh. Pero ponerse a hablar de la víctima. Uh-huh. Porque ponele que en algún mundo muy lejano Lucas no haya sido su víctima. Uh-huh. ¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Uh-huh. Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca. Uh-huh. No tendría que hablar, tendría que haber respondido en la justicia en su momento. Uh-huh. Pero bueno, no. Tuvo... La suerte, que le cayó en pandemia, no sé, la suerte para él. Claro que yo de lo único que puedo hablar es de que hay que cuidar a Lucas porque es un chico que está muy, muy dolido, muy sufrido y que no... Y que siento que poca gente se pone en su lugar. Uh-huh. Y hay algo de lo que Jay no es consciente, es que él cometió un delito. Y él tiene normalizado eso. Entonces es como, no sé, estamos en Semana Santa, hay que arrepentirse. Él que tiene tantos problemas con la iglesia y que siempre habló de una manera tan libertina de la iglesia. Estamos en Semana Santa, hay que arrepentirse. Porque lo único que hace es producirse más dolor él y más dolor a la víctima. Lo que uno hace en su vida tiene consecuencias. Y si él cometió un delito, tiene que tener sus consecuencias. Porque si no, o sea, yo no creo de verdad que Lucas termine de repararse. Pero por lo menos hay que tener respeto. Por su dolor. Es que, por lo que venimos interpretando de las notas que va dando Jay, él no siente que haya cometido un delito. No, para nada. Es que en realidad... No, no lo siente. No lo siente, no lo siente nada. Así. No, porque digo, él la violación la niega. Digo, claro, pero niega a la edad, todo. Y es que no es menor la edad, Flor, porque él dice, marca lo de 16. 16 y 32, moralmente nos puede parecer mal, pero... Legal, no es un delito.
empezamos a hablar del tema de Jay Mamón, por ejemplo, y del supuesto abuso de este menor de Lucas, nos ponemos todos muy efervescentes y ya nada importa, ¿no? Porque no podemos entender. Ayer dio una segunda nota, la primera fue con Jorge Rial, ayer lo hizo con Babi Echecopar, y estos son algunos de los extractos, mira. ¿Te considerás que sos un muerto social? No. No. ¿En el ambiente del espectáculo considerás que tu carrera está terminada? No, en absoluto. Pero semejante pesadilla te iba a caer un día donde prendés la del televisor y aparece un chico que dice que lo abusaste a los 14 años. No, en absoluto. No en absoluto por una sencilla razón. Porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo haré nunca jamás en mi vida. Pero el expediente habla, sí. Yo nunca lo vi en la televisión decir eso, y verdad. La verdad pone a la prueba. Yo tengo pruebas. Él cuando presenta la denuncia, no presenta pruebas, porque esto también es importante decirlo, porque cuando él presenta, digamos, cuando él se presenta en la justicia, dice ahí que puede presentar pruebas y no las presenta. Y yo tengo manera también de demostrar cuando lo conocí. Hago una fiesta no es una orgía, hago una fiesta, un encuentro en un bar de congreso para todos los oyentes que escuchaban ese programa de radio. A esa fiesta fue Lucas. ¿Qué edad tenía? 16 años. Ahí te digo que lo conocí como conocí a toda la gente que estuvo en esa fiesta. Es decir, el registro que yo tengo es haber intercambiado alguna palabra con él como con cualquiera que estuvo ahí. ¿Vos tenías? 31, 32 años. En esa fiesta, para mí es muy importante hacer esta aclaración porque estamos partiendo de una base de una denuncia que no tiene nada que ver con lo que yo te estoy contando. Y ahora voy a continuar. Lucas fue con dos o tres amigos. Uno de los amigos que estaba con él, que fue el que me lo presentó esa noche, me escribió estos días y me puso: no puedo creer lo que te está haciendo. Y acto seguido, luego, porque después seguimos hablando, me puso: quiero contarte que Lucas me escribió antes de hacerte la denuncia. Y me puso: ¿vos te acordás cuando yo tenía 14 años que yo estaba con Jay y él me drogó y papá, no sé si el relato fue exactamente así, pero le puso todo esto? Y este chico que me habló y seguimos hablando estos días porque para mí es fundamental su testimonio, le dice: ¿te acordás todo esto? Y él le dice: no, todo mentira lo que me está diciendo. Lucas lo bloqueó inmediatamente. Esto es lo que me cuenta este chico. ¿Qué pasó entre él y vos que te odia tanto? Yo, primero y principal, que tengo, ya lo dije alguna vez, un montón. ¿Existió la grabación? Sí. Te iba a decir que, porque además ya lo dije, que tengo un montón de audios y de mensajes, porque en realidad tengo toda mi historia, que yo considero un vínculo, no considero, es un vínculo de amor que tuve con Lucas, a quien yo conocí a los 16 años, no sé si se inició a sus 16, a sus 17, de verdad lo desconozco, porque a mí me parece tremendo que se corra el eje 24/7 en la televisión argentina y no en desmedro de los medios de comunicación. Pero a mí me están instigando casi a que me tire por el balcón. El otro día una periodista lo dijo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se tire por el balcón?
Ahí estaba la entrevista de Jay, un Jay que va cambiando su actitud. Me parece que cada vez está más enojado, cada vez está más harto de la situación. Por supuesto, nadie está avalando que se ejerza violencia en contra de él. Por supuesto, mucho menos que haya una, digo, una, que se cometa un suicidio ni nada por el estilo. Por supuesto que no, solo que estamos tratando de entender qué sucede. Entiendo que lo fundamental es la violación a un chico de 14 años, pero también entiendo que se forma un debate moral y social. Si hay tanta diferencia, quizás en lo legal ahora nos lo van a decir los doctores, pero entre 14, 16, 15, estamos hablando de una persona muy adulta, de 30 y pico de años, con una criatura. ¿Hay tanta diferencia, doctores? Porque esto es de lo que se habla tanto y no se termina de entender. A ver, te agrego, perdón, una criatura que ya había sido vulnerada. Bueno, sí, además ponele todo la vivencia de Lucas, ¿no? Porque no es menor, no es poca cosa. Sí, igual Jay no es claro en eso, muchas veces no se termina de entender si él sabía, si se lo dijo o no. El tema es que Jay, me parece que Jay lo que está haciendo es separar. Por un lado, él está asumiendo y le está haciendo una concesión a quien denuncia, que es, lo conocí y hubo estupro. Sí, lo conoció cuando era menor de edad, tuvo relación sexual. Eso él lo justifica con la construcción social del momento, sí, y con su condición de homosexual. Digamos, él manifiesta y dice que era difícil conocer personas. Lo que él rechaza enfáticamente es el abuso sexual. Él dice, lo que no sucedió son los 3 hechos de abuso que denuncia Lucas. La relación, si bien trata de alguna manera de ser esquivo a la respuesta 16, 17 o 18, me parece que su estrategia es justamente... hacer una concesión, porque algo me parece, sí, que la prueba va a ser inevitable de defenderse de eso, y trata de defenderse, sí, de los abusos sexuales. Perdón, doctor, yo quiero hacer una salvedad con esto de ser homosexual o no. A mí me hace acordar mucho a Kevin Spacey, cuando Kevin Spacey, un actor que fue echado y todo de sus trabajos y todo, porque abusó hace muchos años de otro actor. Él nunca había hablado de su condición sexual. Exacto. Y al momento de que le estaban acusando de que había abusado de una persona, claro, él desvía todo diciendo, lo que pasa es que yo soy homosexual. Eso es lo que hace Jay. Para tapar todo esto. A mí me parece que por lo poco que lo conocí a Jay siempre y todo eso, yo no, nunca, nadie sabe igual las batallas que uno pelea internamente, pero nunca lo vi muy peleado con su condición homosexual ni nada por el estilo. A mí en este sentido yo creo que habla más un abogado y es una estrategia, claro, tirar todo para el lado del gay, de la persecuta, entonces que es más inherente a un gay tirar todo para ese lado, la cosa sórdida y oscura, claro, y todo eso. Yo también viví los 2008, 2009, 2010. Cuando Jay habla de eso, con todo el respeto del mundo, parecería que estuviera hablando de los 70 y los 80. Claro. Digo, en los 2000 y pico ya había cambiado. Yo también fui a ese lugar donde él referencia que era un lugar todo... Yo no sé. Igualmente, lo que está claro... No, bueno, pero para, lo que está claro es que había una relación asimétrica, digamos, no, entre una persona de 33 años. Yo también he ido a ese lugar, a Angels, ese boliche, que para mí no era sordio ni era muy del estilo, era como una bailanta gay, sí, ponele. Y cada uno elige también. Digo, cada uno elige. Si era tan sórdido, vos podés elegir esa sordidez. Yo particularmente de ese boliche conocí a una pareja de 6 años que vivíamos tranquilos en la casa y moralmente bien y éticamente correctamente. Cada uno elige, no por estar en una fiesta con chicos de 14, 15, 16 años que está mal, digo, y que truchan un DNI, yo tengo que acostarme con esos chicos. Exacto. Digo, aparte... uno sabe, ¿no? ¿Le crees? La verdad que no, la verdad que yo no es que no le creo. Es como caminar arriba de un plato de gelatina esto. No sé qué pasó, en qué momento, cómo fue, no sé qué pasa, no sé qué sucedió. Acá no es cuestión de creer o no creer. Acá es cuestión de que el que tendría que haber actuado no actuó, que la justicia, y entonces nosotros estamos sobre una hipótesis de un imposible, porque no tenemos un veredicto. Acá no dijeron que es inocente. Claro, entonces, bueno, no fui a buscar la verdad. Pero por eso, fui a buscar lo que más se parece a lo que sucedió. Coincidís que el periodismo no tiene la culpa de esto. El periodismo lo único que hace es preguntar. El periodismo lo único que se hace son preguntas. Abre la discusión. Entonces, pero tiene que ver con eso. Gracias, porque claramente yo siento que tiene que ver con eso. Porque la justicia no hizo lo que tenía que hacer. Porque en ese momento... Gracias, Flor, por entenderme. Porque si pero no... La gente, pero tendría que haber llegado a la última consecuencia. Tal cual. Digo, el periodismo pregunta, el periodismo se hace preguntas, el periodismo simplemente trata de analizar esta situación que es inexplicable. Todo es inexplicable. Y lamentablemente hay una víctima, hay una persona, hay un niño que sufrió desde los 4 años. Y no puede ser que esté pasando lo que está pasando. Porque ayer te juro que yo lo veía enojado y digo... en el fondo me daba bronca también.
Me da bronca porque no, chico, hay un pibe que está dañado y digo, en ningún momento no siento que haya ese arrepentimiento de decir, no sé, algo lo, de decir con pasión lo, también. Lo que yo noté que en todo momento es, yo me sentí, a mí me pasó, yo estoy, y le dije, pero bueno, pensás que al otro también le hiciste pelota, sos vos solo acá. Entonces, creo que pregunté todo lo que tenía que preguntar. Ahora, si vos me decís si yo le creo o no le creo, sería un veredicto que yo no puedo dar, porque sí. No sé. ¿Viste? Igual, Babi, perdón, ¿viste? Ayer... No, no, no. Ayer había un tono amenazante, por lo menos con un audio. Se habla todo el tiempo del audio. ¿Qué es el audio que imagino sí. que lo tenés vos y que has escuchado? ¿A qué hace referencia ese audio que Jay todo el tiempo decía, quiero que lo pases, quiero que lo pases? Ahí es un audio donde el chico habla, con, ahora de adulto, con él, un poco... Te cuento todo. Sí. Ese audio lo recibió él en la radio, estando al aire en el programa. Donde el chico le dice, ahora no me atendés, ¿te acordás la medallita que había en la mesa de luz? Ahora no querés hablar conmigo, unas cosas así. Cuando me autoricen, yo se los voy a hacer llegar. ¿De qué fecha es ese? Tampoco ¿de voy qué a fecha seguir... es ese audio, Babi? No sé, no sé, me llegó el audio. Que para la afuera queda que como que te lo dio él, disculpame, Babi. ¿Se lo dio él? Bueno, tienen cinco amigos ese audio. Vos preguntas todo, nosotros también. Queda como que lo arreglaron entre ustedes. Bueno. No, porque si no yo lo hubiera pasado y tenía la primicia, no, la verdad. ¿Pero lo amenaza el audio? Te digo que no. ¿Lo amenaza? No le dice te voy a matar, pero es un poco, ¿cómo te puedo decir? No sé, si, a ver, ¿cómo? Vamos claro, si yo tengo el culo sucio y recibo ese audio, me preocupo. ¿Pensás que es llegó una nota donde lo escuché hablar? ¿Es un muerto social? Yo sí. Sí, estoy convencido. Yo se lo dije ayer. Sí, se lo dije. Él me dijo que no. Digo, ¿saliste a la calle? No, pero no... Porque en un momento yo le digo, ¿vos sabés que salís a la calle y sos un muerto social? No te creas, me dice. Porque hay un público que me felicita. Y está bien, pero esto no es que te felicita porque ganó Boca. Yo creo que hoy está en una situación él que tiene que estar ahí porque no sabe si agarrás un loco en la calle... Sí. Y puede pasar algo. Yo la verdad que no me jugaría a probar todavía, ¿no? Por eso sí. Creo que esto fue lo coherente mío. Le decía, anda a la justicia, haz un calumnias injurias, busca los resultados y con un papel en la mano salí a la calle. Bueno, eso pero no fue, salga parece sin que papel te hizo caso. Gracias, Babi. El primer tema tiene que ver con el reportaje que dio Jay Mamón anoche a Babi Etchecopar en A24 Noticias, en donde realmente pudimos ver, no sé qué opinan mis compañeros, otra faceta de Jay, ¿no? Sí. Como estaba con otro semblante, con otra seguridad, dando sus explicaciones, poniendo pautas. Realmente a mí me sorprendió. Vi a otro Jay, ¿no? Otro ustedes. Semblante y que mira la tarde. Mira la tarde. Creo que mandó varios más respuestas. O menos lo mira, más o menos. Más o menos. Y bueno, a ver, chicos, tengamos en cuenta que fue justamente acá en la tarde que Lucas Benvenuto tiró la onda con respecto a lo que había pasado con él. No dio nombre y apellido, pero sí, el escenario fue este. Lógicamente, Jay debe estar un poco atento, un poco, mucho, a lo que pasa en este programa. Sí, digo, no tanto porque él dijo que ningún programa se ocupó de hablar de los otros episodios sí. que Verdad. Vivió no, Lucas. No, por eso, no hablaba de nosotros. Sí. No hablaba claramente de nosotros. Claro no. que no, no pero no, dijo no, en ningún supuesto. Programa y es mentira, porque en este programa... al cual hizo mención elípticamente, sí. si hablamos de Corsi, si hablamos del librero. Justamente no debía hablar de este programa Jay anoche, justamente con ese punto, y nombrando al psicólogo Jorge Corsi al frente de la red de pedofilia más espantosa que pudo tener la Argentina. ¿Lo podemos ver? Recordémoslo, por favor, dale. ¿Vos viste en algún programa de televisión hablar de Corsi, de la historia del que lo tuvo secuestrado 8 meses en un... ¿Dónde fue? No sé por qué no. Yo bueno, más... alguien que me ayude, en una librería. Por supuesto, esta bomba que detonó, que es la denuncia contra Jay Mamón, se hizo eco en todos los medios de comunicación, en todos los medios digitales, gráficos, en la tele, en todas partes. Justamente por eso decimos, no vamos a hacernos cargo de una parte que no tenemos nada que ver, porque acá sí se habló puntillosamente sobre el tema. Fíjate, ponelo. Una semana
en el cual estuve fuera de mi casa, donde esta persona me llevó de casa en casa, de persona en persona. Yo tenía 11 años y ahí es donde conozco a Marcelo Roca Clemen, el caso de Jorge Porci. Hoy en día, esta persona que me tuvo secuestrado 9 meses en el depósito de una librería infantil, sigue atendiendo esa librería. Bueno, claramente, sí, por supuesto. Acá se mencionó el tema en más de una oportunidad. Y cada vez que hablamos del tema, es decir, todos estos días, nombramos a toda esta gente que si bien ya cumplió su cuota con la justicia, nosotros seguimos sintiendo que no está bien que anden sueltos. Sin embargo, ya está, ¿eh? Ellos cumplieron. Corsi y compañía, sí. De hecho, cuando Lucas nos iba contando, acá había un silencio sepulcral porque lo que contaba era aterrador. Y cuando siguió sucediendo las diferentes veces que nos escribió, siempre fue con mucho respeto, con mucha altura. Es un tema sumamente delicado en el que se puede caer en cualquier cosita chiquita para que sea berreta, burdo. Y sin embargo, él es un chico muy, muy encantador, que pone sus límites, los límites que nunca pudo poner cuando era chico o que no supo poner porque creyó que la vida era eso. Y después la vida, lamentablemente, lo sopapeó de todos lados hasta que volvió a ser resiliente y entender que la vida va por otro lado. Pero sí se habló, y no solo se habló. Yo hablaba de que mira el programa porque hubo un par de respuestas. Finalmente, después de 10 días, hace que pasó esto. Más o menos. Dijo que era inocente. Por primera vez dice soy inocente. Al final. La intención de matar al mensajero me parece que es con el único fin de disuadir una responsabilidad que le pesa como una cruz. Claro. Hoy lo veo que resiste esta entrevista, pero no resiste un tribunal. No. Otro punto que me llama la atención, digo, en esta nueva faceta vemos un Jay primero más denunciante, sí, anticipando algunas acciones legales respecto si fueron violatorios de su legítima defensa y este juicio finalmente no investigado, no fue juicio, fue una denuncia cerrada, es que se lo ve primero con algunas contradicciones tiempo-espacio. Ajá. Por ejemplo, habla siempre de cuando conoció a Lucas, pero no cuánto tiempo tardó entre conocerlo en una fiesta hasta entablar un vínculo de mayor intimidad. Ajá. Ahí queda una ventana abierta, siempre arriba de los 16 años para él, ¿no? A mí me gustaría que todo esto no fuese real. Primero, por el sufrimiento que le implicó a Lucas Benvenuto. Pero además también, por lo que le está representando a Jay Mamón, de verdad. A mí me gustaría que esto no fuese real, pero está pasando. Estamos enseguida conversando con Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto. Pero antes, otra parte de lo que pasaba anoche en la conversación con Babi Checopar. Ahora estoy fuerte, pero por eso salgo a hablar. Pero si estuve una semana tirado, no fue por la denuncia en sí. Porque yo tengo clarísimo que la denuncia es un disparate. Fue por lo que estoy viendo y escuchando todos los días. Porque acá hay una... La condena es un veredicto. Frente a una causa prescripta, sin ningún tipo de fundamentos ni de pruebas, y alguien sentado en la televisión, y que nadie se me enoje con lo que voy a decir, o sí, qué sé yo, hagan lo que quieran, que se sienta y diga, sí, es un pederasta, viola nenes. ¿Cómo se vuelve de eso? Sumamos a esta conversación al doctor Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto. ¿Cómo le va, doctor Moral? Bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vio Moral la entrevista que dio anoche Jay Mamón a Babi Checopar? Bueno, es un poco lo que nosotros adelantábamos. Primero hizo un descargo, que supuestamente es un descargo, que no es un descargo, que lo hizo, que no lo hizo. Luego hizo un comunicado a través que estaba grabado, que también cometió un furcio y dijo, estamos hablando de un chico de 14 años, contrario a lo que había dicho desde 16. Después una larga entrevista. Y si sigue así, va a tener que hacer una película, evidentemente, para tratar de mejorar su situación social, porque la causa está cerrada. Yo entiendo que ha oscurecido, más que aclarar. A Lucas le bastó simplemente en tu programa con manifestar a consecuencia de otra situación en un vivo, sin ensayo, la verdad, no su verdad, la verdad. Y la otra parte, evidentemente, necesita cuanto menos 4, y después también dijo, o habría dicho, esta es la última nota que voy a dar, a excepción de esta pequeña y otra chiquita más, y otra más, y bueno, evidentemente, esto va a terminar para una película, ¿no? Claro.
¿Ha cambiado en algo la decisión que tienen ustedes o que tenían ustedes? Digo, me refiero a la decisión de Lucas de no hacer juicio a la verdad o juicio por la verdad. ¿Ha cambiado en algo esta serie de reportajes que está dando Jay Mamón? No, en lo absoluto. Lucas hubiera preferido un juicio de verdad, no un juicio por la verdad, que no tiene ninguna condena que pueda ser ejecutaria. Es decir, no va a ir preso eventualmente de encontrárselo responsable. Como mucho, lo que puede hacer Lucas es, en el caso de ir a este juicio y obtener una sentencia, imprimirla y ponerla en un marquito. ¿Para qué? Para dejar testimonio todos los días de esos abusos en su momento. No tendría mucho sentido porque someterlo, más allá de que Lucas resiste cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de pericia, someterlo otra vez a poner el dedo en la llama, a extenuarse de jornada de debate, cuando ya tuvo dos intentos de suicidio para obtener un papelito que no tiene ninguna consecuencia, no tendría demasiado sentido. Una guerra interminable, porque les cuento. Esto decía Gerard Piqué junto a Gerard Romero, un periodista, a través de un stream, y ahora te vas a entender por qué hablo de guerra. Mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y... Pero barbaridades, miles. No me importa nada, de verdad. O sea, es cero. Cero. ¿Por qué? Porque es que no los conozco de nada, son gente que, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No, no los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots. Acá se generaron dos posturas. Por un lado, es diciendo, che, la verdad, es cierto, él está, ve mucha agresión en las redes sin conocer la historia, qué pasó entre ellos dos, o por lo menos detrás de escena. Pero acá está la salvedad. Él hace referencia a que su pareja es latinoamericana. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué dijo latinoamericana? Y pensaron como ese comentario desde el lado despectivo. Obviamente, Gerard Piqué tiene que tener cuidado con esas cosas porque todo lo que diga va a ser usado en su contra. Y el tema es la reacción de Shakira, porque puso orgullosa de ser latinoamericana. Medio que hay un ida y vuelta de respuestas. Pues fíjate que ella ayer viajó a Miami con Sasha y Milán. Ellos habían acordado que se iba directamente Shakira a mudar a Miami con sus hijos, hizo una despedida a través de sus redes sociales y esto fue como la frutilla del postre, ¿no? Diciendo, Piqué, te escuché y la verdad que yo estoy orgullosa de mi público latinoamericano que encima me defiende. Hace muy poquitos días falleció María Kodama. María Kodama fue la mujer que lo acompañó a Borges, quedó como custodia de su obra, como difusora de la obra de Borges, el más grande escritor argentino, ¿eh? ¿Qué pasa con el testamento de Borges? ¿Hay testamento? La novela de la tarde. La novela de la tarde y tiene de protagonista nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges. Vamos con el informe que preparó la tarde y luego más información. Dale. Herencia Borges y el enigma del testamento perdido. Jorge Luis Borges falleció hace un tiempo y es harto sabido que no tuvo hijos, pero su mujer, María Kodama, fue en vida custodia fiel 24/7 de la obra del gran escritor argentino. Con la muerte de Kodama se abre una puerta hacia lo desconocido. Borges había dejado un testamento y ese testamento no aparece, por lo que el millonario patrimonio del autor podría pasar a manos del Estado si no emerge un heredero rápidamente. Sé que mi porvenir es corto, pero que mi porvenir sea inmediato. Yo querría morirme esta misma noche. Yo he vivido demasiado. La última figura que formó parte de la vida de, claro, Jorge Luis y Borges. Ella cuidó mucho, ¿no? El legado de Borges. Así es, su viuda, por supuesto, y su albacea. Para mí, Borges es la mitad de mi alma. Es decir, es una persona única con la cual manteníamos una relación maravillosa. Muy celosa, custodia de la obra de Borges, de la que era heredera universal. Pasó a hacerlo cuando ya muy enfermo y pronto a morir, Borges se casó con ella. Lo conocí a él de una manera totalmente delirante cuando tenía 16 años. Y entonces ahora continúa en mí, de otra manera, pero continúa. ¿Nunca más pudiste volver a enamorarte? Ahora, ¿cómo vos podés enamorarte de nuevo
si has estado enamorada de un hombre como Borges. Ella pasa a partir de allí a manejar ese enorme legado del autor de la LEF de una manera férrea. Yo creo que a Borges no le gustaban los chicos y creo que ese debe haber sido uno de los motivos por los cuales no tuvo niños. A pesar de haber escrito un poema al hijo en el que dice, bueno, el hijo que no tuvo una especie de reflexión sobre la posibilidad de haber tenido un hijo. Enigma, tremendo. Diego Esteves tiene otra información. Dale, sí, Diego. Vamos. La verdad que es reveladora la información que trae Débora, porque hasta ahora era una incógnita de quiénes eran los herederos de María Kodama, mejor dicho, pero quien detenta los derechos millonarios de Jorge Luis Borges, que no solo es, sino es el mejor escritor de la historia argentina, está entre los mejores tres, pero además universalmente es reconocido. Sí, totalmente. Por ende, su herencia vale millones. ¿Qué pasó? El lunes a las 4 de la tarde convoca una conferencia de prensa a Fernando Soto, abogado y apoderado de María Kodama. Le representaba judicialmente absolutamente todo, demandas en contra, demandas a favor y lógicamente lo que tenía que ver con el negocio Borges. ¿Qué dice el doctor Soto? No hay herederos, esto está en peligro, todo el patrimonio de Jorge Luis Borges está en peligro porque lógicamente hay patrimonio inmueble, pero lo que más vale, que en realidad es invaluable, es el patrimonio mueble. Eso significa primeras ediciones, claro, manuscritos, traducciones, condecoraciones y los derechos de Jorge Luis Borges que tienen valor universal. De hecho, sí, por ejemplo, tiene un representante en el Reino Unido, donde se ha traducido, lógicamente, Borges tenía relaciones muy estrechas con el Reino Unido, con Inglaterra, y por ende allí se comercializaba. ¿Qué dice? No hay, está en peligro, todo esto es patrimonio de la cultura, entonces presenta un escrito, se llama una medida de resguardo urgente ante un juzgado, el juzgado civil número 94, y lo que dice es, medida de resguardo urgente, está en peligro un patrimonio que compete a todos, ¿por qué? Porque no hay herederos. Además de la pareja de Jorge Luis Borges, María Kodama era la albacea, es decir, la administradora y la custodia, sí, legal de todos los bienes que perteneció en vida al escritor Borges. Lo cierto que entre las dudas reflejadas a partir del deceso de esta mujer, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, creada por Kodama, al decir de Soto, su abogado y apoderado, entraría en una situación de desfinanciamiento porque todo dependía de ella en forma exclusiva. Ajá. Ahora bien, si aparecieran herederos, como bien decía Débora recién, la suerte de esta fundación cambiaría sensiblemente. A mí lo que me sorprende, digo, si este hombre, como me dice esta persona tan allegada, cercana a la vida de María, al día a día de María Kodama, si el doctor Soto, que me imagino que estaba permanentemente, si almorzaba todos los días de su vida con ella, evidentemente tenían un vínculo estrechísimo para saber que había cinco herederos, que el testamento está, que la estafa, ¿quién la estafó? ¿Quién le hizo firmar? Porque si él se hacía cargo de todo, me imagino que el doctor Soto sabe a quién le firmó para que María K. dejara de ser propiedad de ella. Lo que me aseguran es que los cinco sobrinos existen, que están a la espera, por supuesto, de una resolución, que no es que no quieren que se lo dé al Estado, pero digo, herederos tiene, no es que no los tiene, y que parte de sus bienes, de alguna manera, María Kodama decide donarlos a una asociación francesa. Yo había entendido la Alianza Francesa, pero no, una asociación francesa a la que ella colaboraba permanentemente y que decide que parte de sus bienes terminen yendo a ese lugar. Insisto, con la confianza que tenía Soto con María Kodama, seguramente sabe de la existencia de estos cinco sobrinos, porque si no, no tiene sentido todo lo que está pasando. Por eso digo, hay dos versiones y una sola verdad. Estos cinco sobrinos están esperando a ver qué es lo que va a suceder. Una María Kodama que, como recién decíamos, donó gran parte de su fortuna o de su dinero a una asociación francesa en la que ella siempre colaboraba. No era una mujer de quedarse en su casa a comer. Iba todos los mediodías de su vida a comer afuera a este restaurante La Olla de Félix allá en Juncal y Montevideo con Soto. Por eso digo, esa cercanía que tenía con su abogado no era solamente un vínculo laboral, era un vínculo que se hablaban permanentemente todos los medios. Perfecto, pero raro, ¿no? Pregunta, digamos, si el testamento está perdido o se lo agarró alguien, qué sé yo,
Los herederos heredan toda la fortuna. ¿Vos sabés de cuánto dinero estamos hablando? No, ¿cuánto? Aproximadamente 40 millones de dólares. Sí, claro. Sí, o más. Bueno. Sí, para mí es incalculable. Por eso. Y se sabe que está que sí. Es comprobable 40 millones de dólares. Desde ayer estamos hablando que las cabinas antivandálicas, que las cámaras, que el botón antipánico, y si hay algo que sabemos es que son muy pocos colectivos los que empezaron y lograron equiparse para todas las cuestiones que tienen que ver con el delito. Martín Rojas, nos vas a mostrar uno de esos. Te escuchamos, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soledad, Rolando, buenas tardes. Y estamos en una unidad de la línea 34, un colectivo que realmente muestra cómo deberían ser todos los colectivos, no solamente de Capital, del conurbano, sino también de muchas partes del Gran Buenos Aires, y cosa que no sucede. Por eso el reclamo de los choferes, ese reclamo enérgico desde hace tanto tiempo por los diferentes hechos de inseguridad, para que coloquen las cámaras de seguridad, como tiene este interno 11 de la línea 34. Y ustedes pueden ver que esas cámaras también tienen sus pantallas aquí adentro y se puede observar lo que queda registrado, porque esto queda registrado, queda grabado, y ante un ilícito, después es mucho más fácil identificar a él o los delincuentes que cometen esos robos arriba de los colectivos. Sí, hay que ver si... Es un colectivo que tiene todo. Claro, hay que ver si esos monitores que demuestran que el colectivo tiene cámaras operan como un disuasivo para los ladrones, o si ya están jugados, que después les importa nada. Claro. Exactamente. Bueno, y esa es la primera pregunta que le vamos a hacer a Claudio, que es el chofer de este interno. Lo que pregunta Rolando Graña es si actúan como disuasivas estas cámaras ante la posibilidad del ingreso de delincuentes a estos colectivos. Sí, actúan, más vale que actúan. Eso es un pedido que tiene que hacer el juzgado cuando hace una denuncia y el juzgado pide que se los identifique, entonces ahí accionan y le mandan al gobierno de la ciudad o al Ministerio de Seguridad para que identifiquen a los que realmente asaltaron arriba del colectivo. ¿Esas cámaras están conectadas con algún centro de monitoreo? ¿Hay algún botón antipánico y viene un patrullero? ¿O es solo registrar lo que pasa? Uh-huh. Lo que pregunta Soledad es si estas cámaras están conectadas a un centro de monitoreo, si tienen ustedes algún botón antipánico. No, botón antipático no, pero sí están conectadas y monitoreadas por el gobierno de la ciudad. Por eso te digo que la empresa, cuando pasa algo así, el juzgado es el que tiene que actuar para pedir las cámaras. Para pedir todo lo que van registrando. Ustedes igual pueden ver. Déjame, Soledad, Rolando, déjenme que... No nos vayamos de este punto porque para entender. Porque una cosa es un anuncio que nos deje conformes a todos y otra cosa es algo que efectivamente cambie el delito. A mí me cuesta pensar de que haya un centro de monitoreo que pueda ver en las pantallas todos los colectivos que tengan cámaras. Por eso, no hay nada que uno pueda accionar que avise de un delito y que se despierte como una alarma o algo, porque si no es esperar a que lo vean, pero ¿cuántos colectivos tenemos? Es imposible. Claro, lo que nos decían también algunos conductores es que hay otro dispositivo que es para los pasajeros ya y ahora se los voy a mostrar. ¿Me permitís, Claudio, que vos tenías la aplicación? En todos los colectivos hemos visto, a ver si lo podemos tomar, Néstor, bueno, nuestro camarógrafo, allá en la ventanilla, hay un código QR que es de la policía de la ciudad y ante algún hecho, hasta algún ilícito, cualquier pasajero puede escanear ese código QR y te aparece esto en pantalla, a ver si lo podemos ver, que acá lo tenemos en el teléfono. Soy vecino o soy turista, por la cantidad de turistas que también transitan en los diferentes colectivos. Y ahí podés directamente convocar a algún patrullero a la ubicación donde está el colectivo y también hacer hasta la denuncia se puede hacer. Pero ese es uno de los métodos que también tienen los pasajeros más allá de las cámaras de seguridad y que se fue implementando en estos últimos tiempos. Martín, ¿esas cámaras ya venían de fábrica con el colectivo o se instalaron después? Porque lo que dice la provincia de Buenos Aires es que se dieron 2.500 millones de pesos y que solamente se instalaron 2.000 cámaras y que faltan instalar 6.000 en los colectivos. O sea, pero para saber si se pueden instalar con un colectivo ya funcionando o hay que esperar a que se renueve la unidad.
A ver, le vamos a preguntar eso a Claudio. Si estas cámaras las instaló la empresa o ya venían directamente con las unidades cuando las compraron cero kilómetros. No, las instaló en su momento, hace años, el gobierno de la ciudad junto con el Ministerio de Seguridad. Con el Ministerio de Seguridad. ¿Y la inversión la hizo en la empresa o cómo fue? ¿O directamente? No, decírtelo. No sabes decirlo. No, pero sé que vinieron ellos a colocarla junto con el personal de la empresa. Sí. Hay cosas que son buenas ideas. También actuó el Ministerio de Seguridad, ¿no? Hay cosas que son buenas ideas, pero uno, no sé, también hay que decir que si uno viaja o ha viajado en colectivo, si vos sacás el teléfono y empezás a avisar y... Lo más probable es que te roben el teléfono. Uno trata de esconder el teléfono en cualquier lado para que no te lo roben. El tema de si eso es monitoreado. Y también estamos hablando de un colectivo que se ve hermoso, súper equipado, que obviamente no es un colectivo que represente a todos los colectivos, mucho menos los del conurbano, ¿no? Tiene Por eso decíamos, Soledad, en el comienzo que claro. Es un colectivo que es muy difícil ver en algunas partes del conurbano bonaerense. Ustedes pueden fijarse, mirá, Néstor, yo lo que quiero mostrarles es, no solamente tiene cámaras que muestran lo que pasa dentro de la unidad. Acá tenés una cámara que te muestra lo que va pasando en el frente del colectivo, ya mostrando a ver también qué es lo que pasa en la parte exterior. Después tenés otra cámara que te muestra todo lo que hace el conductor. ¿Y eso qué les impide a ellos? Utilizar el celular, claro. Que ellos descontrol. No tengan el cinturón de seguridad. A mí me gustaría preguntarle, por Martín, todos lados. Si él como conductor ve cuando va a subir un punga, cómo se maneja con la situación, porque la verdad que si cuando uno viaja todos los días a una hora sabe quiénes son los pungas, me imagino que él que es el chofer, ¿y cómo se maneja con esta situación? Claro, lo que pregunta Soledad, y es algo que se viene debatiendo en estas últimas horas porque lo han planteado muchos choferes, sobre todo compañeros de Daniel, de este chofer asesinado, es cómo actuás cuando identificás que va a subir un delincuente al colectivo, si los conocen ustedes y ya saben que esa persona puede ser un delincuente o un ladrón. Mirá, lo identifican. Primero nosotros los choferes que estamos todos los días acá arriba, ya sabemos quiénes son los que van a venir a robar un celular, una cartera. Pero el tema es que no podemos señalarle a la gente quiénes son. A lo mejor con alguna mirada o con algún apretón claro. de mano de algo así que no se den cuenta, les podemos llegar a decir, o en voz baja, pero si se dan cuenta... No pueden tomar otra actitud. No, porque vienen a atacarte, te vienen a atacar. Cristian Balbo, ¿dónde estás? Rolando, estamos en el mismo lugar, en Luro y Piedrabuena, en la estación La Ferrera, y se ha incrementado la cantidad. Fíjate vos, la fila para tomarse el taxi o Remis 050, que hoy tiene que pagar 70 pesos. Mirá el nivel de inflación. Quedó en el décadas, pasado, 0,50. Claro. 70 pesos. No, 40 pesos de cero, bueno, ahora, el anteaño pasado. En su origen 0,50. Cuando fuimos el anteaño pasado, 40 pesos. Y ahora 70. Bueno, menos que la inflación. Está bien organizado. Este es el 02. Fíjate vos que va a Espiro. O sea que el cartel debe existir una línea. Con alguna... A ver, Cristian, si hay números es porque hay una línea. Esto como si hay foto y video. Claro, exactamente. Son 5 destinos. Mira, ahí atrás hay 2 más. Fíjate vos cómo llegaron 3 prácticamente en el mismo momento y se van ocupando de manera muy inmediata. Y acá el responsable, que recién no quiso dar testimonio, fíjate cómo va distribuyendo a los pasajeros para que se suban y ocupar los distintos, pero pará, los distintos si espacios. Si hay una línea, quiere decir que alguien tiene ese negocio. No, pero lo que debe haber es... Se deben agrupar por zonas a las que van, obviamente. Bueno, vos vas a tal zona. Yo, exacto. ¿A qué calle voy? A tal calle. Bueno, te corresponde el 02. Y cuando juntan 5, 6, 7 personas, ahí llenan el auto. A ver, claro, discúlpame, perdón. ¿A dónde te dirigís vos en el taxi 050? Y mira, me dirijo, más o menos son 10 cuadras. Hace el recorrido del colectivo. No es más seguro para nosotros esto, porque no tarda tanto y es bastante rápido. ¿Es más seguro para ustedes que el colectivo? Es más seguro que el colectivo. El colectivo tarda mucho. ¿Más a diario? Ahí está la clave. Todos los días para mi trabajo. Ahí está la clave. ¿Cuánto hace que lo hace? ¿Es más seguro? No, ya varios años, como 5 años. 5 años, te dejamos ir avanzando. Gracias. Sí, ahí van. Esa es la clave, Rolando, sí. Mirá todo lo que se juntaron ahora. Es más seguro, dice. Sí, y tarda menos porque el colectivo está un montón de tiempo en la parada.
Esto es un poco lo que decíamos ayer. Los funcionarios tienen que ir a recorrer la calle para ver qué es lo que pasa con el transporte, no qué es lo que creen que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Mirá esto, vamos año tras año y siguen estando, es más, son más. Y por más que uno pueda decir, bueno, esos autos no están ni para seguro ni para BTV, seguramente no deben tener ni cinturón de seguridad, pero cumplen una función social que el colectivo dejó de cumplir, que es llevar a la gente a su casa. Que la señora elige, son más seguros que el colectivo, acaba de decir. No es que dijo, no me queda otra. No, no, lo prefiere. Exacto, lo prefiere como servicio de transporte público. Tenía que hacer 10 cuadras, paga 70 pesos. ¿Qué tal, señor? ¿A cuántas cuadras de acá se dirige? 15 cuadras. 15 cuadras. ¿Todos los días utiliza este servicio, el taxi 050? Sí, sí. ¿Evita el colectivo y prefiere el taxi? No, 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 el colectivo es... Bajó el colectivo y se tomó este taxi. Sí. Bueno, lo dejamos. El señor bajó el colectivo y se toma el taxi. 15 claro. cuadras va a ser. Mirá este cómo van. Mirá. Claro, también hay que decir que el colectivo subió ahora. O sea que no hay tanta diferencia. Colectivo está 60. Obvio, obvio. Mirá, acá viene otro. Vamos a ver si volá con algún chofer. Vení, vamos a acercarnos al chofer. Vení, a ver si el chofer podemos hablar porque van rapidísimo. Esto va rapidísimo. ¿Qué tal? ¿Cuántos servicios hiciste en el día? Gracias. ¿No querés hablar? No, preferís no hablar. A ver si hay otro. Vení, acércate por acá. Vení, Facundo. Vamos a ver si alguno de los choferes quiere hablar. Un viejo Falcon. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? 4 o 5 años. ¿Cuántos servicios por día? Y estoy desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche y todas las vueltas que pueda. ¿Cuánto llegas a recaudar en una jornada? No, eso depende de la gente que haya en el día. Generalmente es... ¿Podés vivir trabajando como remisero del 050? Sí, si te lo tomás como un trabajo serio, sí. Sí. Muchos se lo toman porque dicen que es más seguro que el colectivo. Tiene una frecuencia mucho más... importante que la del colectivo. ¿Toma alguna medida de seguridad usted? La nuestra. ¿Se complica por la falta de cinturón de seguridad? ¿Les dicen algo a veces o no? No, no, es que es un recorrido cortito y no hay un peligro. Está ahí en el límite entre lo legal y lo ilegal. Una ruta, no hay... No, ilegal estamos. No, sí. No, hay que no lo niegan. Hay que hacer nuestro, sí, sí. No lo niegan, pero brindan... Es una fuente de trabajo y para los... Es una fuente de trabajo, pero no niegan que es ilegal. No, y para la gente también es... Perfecto. En instantes, volvemos con más Pasó en América. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas, protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Control, alerta Next, necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando la gripe te invade, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina 4 potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina, cafeína. Next alivia todos los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Piernas frescas y lindas, estés donde estés. Nueva Goicoechea Breeze, especial para el verano. Refresca tus piernas al instante, de rápida absorción y textura no grasosa, con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel. El verano llegó, que tus piernas no lo sientan. Probá el nuevo Goicoechea Gel Breeze, de Goicoechea, el especialista en piernas. Hace 20 años que compito en torneos de mountain bike y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides, mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito, bajando la montaña? El rebote de la bici te hace ver las estrellas, pero descubrí Contractil, volví a las pistas. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Hoy, el polvo no ensucia. Limpia. Todo el poder de Asepsia en una piñita. Asepsia Piña en polvo. Su fórmula en polvo con extracto de piña se transforma como quieras. Como polvo, reduce el exceso de grasa. Como espuma, limpia y desobstruye los poros. Como mascarilla, ayuda a prevenir granitos e imperfecciones. Menos granitos a la velocidad de Asepsia. A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación. De mezcla en mezcla. Y sin resultados. Pero es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpic sí funciona.
limpiando, removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta, protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpy. Más allá de limpieza, experto removedor de sarro. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil, se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída, volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Vamos a volver con todo. Un poco de actualidad, un poco de entretenimiento. Seguro. Un poco de humor, pa' me te pido. La gente busca un equilibrio. No quiere un bajo tras otro. Tiene que ser dinámico, entretenido, ameno. Es que es una ida y vuelta. Yo cuando miro tele quiero distraerme. Yo sé todo lo contrario. Yo necesito estar al tanto de todo. Hay desayuno americano. Vuelve desayuno americano. Este lunes a las 10:30. Solo en América. Espera. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifonazol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número uno en ventas. Puedes tener piel con una persona, con una mascota, hasta con un momento exacto del día. Pero lo más importante es tener piel con vos misma. Cuidala con Hints, que se renovó para vos. Hints renovó su línea. Encontrá la tuya. Tenés piel con la nueva Hints Rosa Beauty y su fragancia floral. Probala. Combatir la caspa ya no es una misión imposible. La fórmula de Triatop Clinical contiene ketoconazol. Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa, alivia la picazón, el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición. Triatop, el especialista en caspa. Ahora también en 400 mililitros. Pedilo. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol, que a diferencia de otros productos, elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real y ortiga, que ayuda a prevenir la caída aumentando el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un pelo realmente saludable. ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical Antiarrugas, una crema accesible, también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico, hidrata la piel y reduce arrugas en 2 semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucí una piel visiblemente más joven con Teatrical Antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume, que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado, ahora con 10 veces más perfume. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Hoy en un nuevo lugar. Bienvenido. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. ¿Cómo dice? América. 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 Siempre con vos. Buena América. Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en honguis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso, para terminar con los honguis, necesitas un poderoso antibiótico. Piesidex tiene terbinafina, que alivia los síntomas 4 veces más rápido. Piesidex, rápido y efectivo contra los honguis de los pies. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia.
Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Sale la tos, pero la flema no. Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente, suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va, tu tos también. Tucol, el expulsador de tos y flema. Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel fue un descubrimiento. Vagovit A concentra la más pura vitamina A que aumenta el espesor de la dermis mejorando la calidad de la piel. Su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Viví vos también la experiencia Vagovit. Te tiró, ¿no? Usa Dengue Desinflamante. Tu aliado para el entrenamiento diario, porque alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Gracias, caballo. Andá, otros corredores también te necesitan. Dengue Desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack por 220 gramos para los imparables. Encontralo en todas las farmacias del país. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa. Goicoechea Criogel 3D. Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en 4 semanas. Goicoechea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Ala presenta el nuevo Ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado.